Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome. Can you hear me? Good evening. Good evening, welcome. Nice to see you. And let's start. Okay. Let's see. We are 21. Make sure que está el full name. Aquí veo una persona con un nombre. Y un apellido, bueno, ya veo dos. Esto es mandatory, right? Ya usted sabe, ingresa, tiene que validar y confirmar que su nombre está completo. Por favor, esto es importante. Ya lo mencionamos varios días, que eso usted ya lo tiene que tener en automático. Entro, reviso mi nombre completo. Porque de lo contrario, usted pierde su asistencia. Ok. So, TGIF. TGIF. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? TGIF. Ajá. Lo vamos a escribir acá en el chat. Si yo le digo a usted TGIF, ¿qué será que le estamos diciendo? Nadie sabe. I don't know. You don't know, but you don't nice. Ajá. Nunca han escuchado esa expresión. No. Me imagino que es una contracción ¡Eh! de alguna expresión. There you go, Douglas. Y ahí creo que ya lo puso Alejandra Caroline. So. Thank God it's Friday. Yay, that's the meaning, right? So, es una expresión muy de ellos, right? So, we Salvadorians, we don't say that expression, right? We say something different. ¿Cómo decimos en El Salvador? Gracias a Dios es viernes. Thank God it's Friday, TGIF. Tome nota, el lunes vamos a preguntar qué significa TGIF. So, thank God it's Friday. Ok, gracias a Dios es viernes. ¿Cómo decimos en el Salvador? El día viernes. Ajá. ¿Cómo dice Oye, usted? viernes de amigo. My goodness, viernes de amigo. That is something else, Byron. Está Oye, viernes incitando de... algo diferente, Byron Edenilson. My goodness. Ajá. What is the viernes. expression? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yay, there you go, Marisol. You Somebody know, okay? So, Byron, relax. says today is viernes. Oh my God, today is beer nice. That's good, Juan. Esa no me la sabía. Okay, nice, Douglas. Okay.
So, there you go, okay? So, esa expresión que mencionó Marisol, nosotros la entendemos, right? So, porque that is common language, right? Para nosotros in Spanish. So, TGIF es de ellos, okay? Y ellos especialmente este día van a decir TGIF. Entonces, ya hoy usted no se va a quedar así como, ¿qué dijo? ¿O qué quiere decir? ¿Qué dio a entender con eso, right? So, ya usted sabe que es esa expresión, right? Thank God it's Friday. So, we know it's Friday, so, but we are having this section today because of the holiday, right? Yesterday, we were holiday, and I hope you enjoy, right, your day off. Si trabajó o no trabajó, I don't know, pero clase no tuvimos, right? So that's why we are having the class today, okay? So, let's see. Next week, it will be normal schedule, right? Next week, tenemos horario normal de lunes a jueves, right? So, today is just one term section, right? So, let's see. We are 22 participants. Todavía faltan un par que ingresen. Please turn on your cameras. Déjese ver. Sé que es tarde, cansado, noche y eso, pero remember that it's important to have your camera on, right? Es un requisito. Todos los días nos envían ahí al grupo de WhatsApp, por favor, ingrese a tiempo, por favor, nombre completo, por favor, cámara. So, do not forget, okay? Thank you, Christopher. Ya activó su cámara y los que no quieren gastar la cámara, vaya encendiéndola, por favor. Mi modo, hay que tener clase. Después de la clase, usted quiere ir de parranda, usted se puede ir, pero ahorita no, ¿verdad? Tiene que estar aquí presente. Okay, nice. So let's start with a review. You know what is a review? When I say review or recap. Teacher, ¿cómo se pronuncia? Think o think? Sorry? Think or think? Think or think? ¿Pero qué palabra es, Carlos Alfred? Pensar. Ah, pensar, that would be think, T-H, ok, think. Si usted me dice think, es el lavamanos, ok, el lavamanos se dice think, donde yo me lavo las manos. El verbo pensar, think, ok, think, es una T-H. Más adelante ustedes van a aprender la pronunciación de una T-H, ok, okay. So, review, ahí lo puso Douglas, es un repaso, ok, un review o un recap, ok, puede alguien decirle, hey, let's make a recap, y usted va a decir, ¿qué es eso que hagamos aquí? Let's make a recap, ok, so recap means repaso, son palabras sinónimas, right, un review, un recap es un repaso, es decir, que vamos a mencionar, recapitular, pusieron por ahí, ok, vamos como a repasar lo que usted ya vio en días anteriores, ok, saque ahí sus apuntes que usted tiene, que lleva ordenadito todo, ¿verdad? Con fecha y eso, right? So, para ver lo que hemos avanzado, lo que hemos venido viendo. Let's see, Fabrizio Alessandro. Okay, Fabrizio Alessandro, how are you today? I'm good. Perfect, good. Let's see, Claudia Maria. Oh, let's see, Claudia Maria. So, Claudia Maria, what is your last name? My last name is Santana. Perfect. Your last name is Santana, right? Nice. Let's see. Blanca Lizette Cruz. How do you spell your second name? It's P-O-R-T-I-L-L-O.
But that is your last name, Lisette, Blanca ah. Lisette. And sí. One more time, it's okay, good. Okay. Va bien, okay? So just listen to the question. How do you spell your second name? Okay, recuerdan la palabra spell, ¿verdad? Yes. Spell your second name. It's L-I-S-E-T-H. Perfect, there you go, nice. Let's see, Christopher, how do you spell your second name? W-A-L-D-E-M-A-R. Perfect, nice, nice, Christopher. Let's see, Alexandra Judith. What is your second name? Pongan atención a la pregunta. No solo porque el compañero deletreó, yo también voy a deletrear. No, ponga atención a la pregunta porque estoy intercalando. No a todos le voy a preguntar lo mismo, ¿ok? So listen, 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 attention. So Alexandra Judith. Alexandra Judith, tell us what is your first name. Alexandra Judith. What is your first name? What is your first name? My name is A-L. Okay. No, Alexandra. Listen to the question. Pongan atención a la pregunta. Oiga, si yo le digo a usted, what is your name? No le estoy diciendo que deletree, right? No he mencionado la palabra spell. So, what is your first name en este caso, right? First name. Ajá, Alexander. Bien, vamos a ver. Ya le vamos a hacer otra pregunta, Alexandra. No se preocupe, ¿ok? Esa es la idea. Por eso hacemos las preguntas para practicar, ¿verdad? Por eso está usted aquí, para practicar. So, let's see. Byron Edenilson, what is your last name? My last name is Maldonado. Perfect. That's your last name. Gussie Elizabeth, how do you spell your first name? How do you spell your first name? It's G-U-S-S-Y. Perfect. It's, right? Remember, it's. There you go. Nice. Let's see. Blanca Margarita. Let's see, Blanca Margarita. How do you spell your last name? How do you spell your last name? My name is, perdón, my name, my last name is Rodas. And how do you spell your last name? Oh, Rodas. R-O-D-O-S. 8-S, right? 8-S. Perfect, okay, nice. Now let's see, Alejandra Carolina, how are you today? How you feel today? I feel great, fine, good. Okay, perfect, good, nice, Alejandra. Let's see, Daniel Armando, what about you? How you feel today, Daniel Armando? What? How you feel today? How you feel? Remember, Daniel, how you feel is the same as how are you, right? Le mencioné que hay diferentes formas de hacer la pregunta. No siempre le van a decir, hey, how are you? Mencionamos que le pueden decir, how you feel? How is it going? What's up, right? So, Daniel, how you feel today?
I don't know. You don't know? Okay, Daniel. No problem, no problem. Vamos a ver, ayúdele Alicia Mercedes. Alicia Mercedes, how you feel today? I'm fine. Fine, okay. Remember, ¿cómo está? How are you? How you feel? ¿Cómo se siente? How it's going? ¿Cómo va todo? Okay, so son preguntas sinónimas, right? So, good, nice. Okay, let's see. Alicia Marisol. Alicia Marisol, how do you spell your first name? How do you spell your first name? It's A-L-I-C-A. Okay, Alicia, right? Nice, good. Please make sure that you have full name. Estoy viendo ahí dos personitas que no tienen el nombre completo en la plataforma. Eso es indispensable, right? Que usted tenga nombre completito según su DUI aquí en la plataforma, right? So, let's see. Now let's continue, okay? Vamos haciendo el review, right? Review recap, right? About the last classes. So let's see, Aurora Marisol. Aurora Marisol, tell us something that you remember about the verb be. No terminamos de ver el verbo to be, ahora vamos a seguir, right? Pero we mentioned something important, mencionamos detalles, right? So Aurora Marisol, tell us, what do you remember about the verb be, the verb to be? I, you, they, we. Mm-hmm. One more time, Aurora. Quiero ver, hi, x, perdón, she. Okay, so I is a subject. Esos son sujetos, ¿verdad? Hemos mencionado sujetos. I, we, you, they, he, she, it. Okay, so ahí estamos bien. Marisol, son los subjects, okay? Sujetos en inglés. Nice. Veamos a quién no le hemos preguntado. Ceci Bell Damaris, okay? Ceci Bell Damaris, tell us something about the verb be, lo que sea de lo que usted se acuerde del verbo to be. You are on mute. There you Que se dividen entre tres en am, I, y no me recuerdo el otro. Are. Okay, nice. Okay, good. Ceci Bell. So we mentioned that the verb to be is divided like in three options, right? Se divide en tres. Am, is, are. Nice. Información válida. There you go. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. My goodness. So, Alba Azucena. Azucena, what else did you remember about the verb be? ¿Qué más recuerda? Revisen ahí el apunte, ahí tiene que tener algo. Mencionamos algunos detalles y yo recuerdo que le dije, el viernes vamos a preguntar, right? Vea, vea. You are on mute, Azucena. Está en silencio el micrófono. La tarea que dejó, el literal uno dice, hello, it is me. Dos, my name is Melissa. El tres, I am 10 years old. Four, I am a pupil of form. Okay, there you go. Ahí veo que Azucena sí completó la tarea. Iba como unas oracioncitas, right? Que había que había que completar. Okay, nice, Azucena. Five,
Five, these are my classic. She's a teacher of mathematics. Perfect, okay. Seven, you are mathematics lover, right? Eight, we are happy with English lesson two. Nine. Okay, perfect. Look, he is my classmate. 10, she is my classmate too. 11, they are the best friend. Oh, I have to go. See you soon. Okay, nice, Azucena. Okay, perfect. Ya veo que sí completaron ahí la tarea. Okay, so what else? Volunteers, si no le vamos a preguntar a al que nos están mandando a al viernes de no sé qué dijo. Vamos a ver qué se acuerdan del verbo to be. ¿Qué más dijimos? Volunteers. Voy a levantar la mano ahí virtualmente para opinar. Douglas. Ajá. Tell us. The verb to be is the base of English grammar. Perfect. Hey, eso fue lo primero que mencionamos, right? The verb to be is the base, form of the grammar in English, right? Es la base del idioma inglés. Usted comprende, entiende el verbo to be, ya la hizo, porque se va a otro tiempo gramatical, pero la base del verbo to be tiene que ir clarito. Y creo que yo ya le mencioné que en este módulo usted, para irse allá al módulo 2, tiene que llevar claro el verbo to be. Si usted logra eso, mire, vamos a ver otras cosas, pero lo que usted debe de llevar en mente y saber dominar y hacer es el verbo to be, ¿ok? Teacher. So, Carlos, Alfredo. Además de algún consejo, o sea, ¿qué consejo daría usted para aprender bien el verbo to be? Porque yo siento que sí, eso es bien difícil, como es, final de cuentas, en algunos tiempos se va conjugando, ¿verdad? Yeah, we are going to see some examples today, okay? Vamos a hacer más práctica, porque ahorita solo hemos visto un brochazo así, ¿verdad? Así como palabritas, cositas, pero vamos a seguir ahorita. Esta hora me la vamos a ocupar para eso, okay? Carlos, práctica. Practicar, usted va a hacer oraciones ahora, usted va a responder un ejercicio ahora y va a quedar una tarea también de completar otras oraciones, right? So we need to practice, ok? Lo que yo le pido es que participe, no tenga pena, no tenga miedo, lo haga bien o lo haga mal, no importa, lo importante es hacer la práctica, right? Y que yo entienda the verb be, ok? I'm sorry, ¿verdad que no he pasado asistencia? No, maestra, todavía no. Es que ustedes me emociono aquí explicando y se me olvida que tengo que pasar el attendance. Lo mismo, qué barbaridad. So, let me see. Let's see, grupo de 9-10, ¿dónde estamos? Dios. Okay. So, the same, right? So, ya sabe usted, me indica, por favor, si está presente para colocar su asistencia, ¿ok? So, Alba Azucena. Present. Nice. Alejandra Caroline. Present. Nice. Thank you, Miss. Alex Roberto. Alex Roberto, no. Alexandra Judith. Present. Nice. Alicia Marisol. Present. Nice. Alicia Mercedes. Present. Nice. Ana Silvia. Ana Silvia. No está. Aurora Marisol. Present. Nice. Si alguien tiene problema de micrófono, ya sabe, puede escribir en el chat, right? Para que no pierda su asistencia. So, Blanca Margarita.
Present. Nice. Byron Eden Nielsen. Present. Nice. Carlos Alfredo. Present. Nice. Cecibel Damaris. Present. Good. Celio Roberto. Roberto Rodriguez no está. Claudia Gianet. Ahí está en el chat, Claudia Janet, nice. Then we have Claudia Maria. Present. Nice. Christopher Waldemar. Present. Daniel, thank you, sir. Daniel Armando. Present. Nice. David Ernesto. David Ernesto, ¿no está? Daisy Eleonora. Present. Nice, miss. Douglas Cifredo. Present. Good evening. Nice. Good evening. Edgar Alfredo. Fabricio Alessandro. Present. Nice. Fernando Javier. Fernando Javier. Flora Esmeralda. Flora Esmeralda. Florencia Susana. Present. Nice, Florencia. Gussi Elizabeth. Present. Nice. Hailing Lorena. No está. Ok. So let's see. Vamos a ver acá con los chats. So Douglas. No, ahí estamos. Claudia Janet. Edgar Alfredo. Presente. That's it, right? So let's continue. Okay. So let me share the screen right here. We are going to continue, right? Me indican, por favor, si logran mirar mi pantalla. Espero que sí. Tengo una preguntita. Blanca Lizette, go ahead. Sí, a mí no me mencionó. My goodness, Blanca Lizette, ¿qué pasó? Blanca Lizette, pero sí, tiene ahí su asistencia, no se preocupe. Ahí okay. Quizá. Error de dedo, como decimos, ya, hasta ahora ya no Mickey Mouse, right? So, so, now you can see the screen, right? So, let's see. Okay, so now we have the verb be. Mire, seguimos viendo el verbo to be. Solo quiero mencionar algunos detalles importantes. Contractions. In English we say contractions, right? Son como contracciones, no de embarazo, sino que de abreviatura, right? So, esto que usted ve acá, that means the same. Esto y esto es exactamente lo mismo en cuestión de significado, lo mismo. No hay malo, no hay uno mejor que el otro, son lo mismo. But the difference is obviously the way we write it, right? Cómo se escribe, and the way we pronounce it, right? So, cómo yo lo pronuncio. Mire, I'm, I am, your, you are, his, he is, she's, she is, it's, it is. Okay? So, That is contractions, ¿ok? Es prácticamente lo mismo en significado, la pronunciación cambia. Yo le aconsejo que cuando usted hable, lo haga de esta forma, contractions. So, do you know how we call this little comma right there? ¿Sabe usted cómo se llama ese puntito, comita, rayita, manchita, rayita? De todo le decimos menos el nombre. ¿Cómo se llama?
puntito, comita arriba, rayita, manchita. Apóstrofe. Apóstrofe. There you go. Apóstrofe in English, right? Apóstrofe. Ya no le diga manchita, rayita, comita arriba. No. El apóstrofe, ¿ok? Tome nota. Si usted ya lo sabía, qué bueno. Si usted no lo sabía, anote, porque el lunes vamos a preguntar, right? El apóstrofe. Now, how we call this symbol? ¿Cómo le llamamos a este signo de pregunta en español, right? So, how we call it in English? So, ajá, nadie sabe el question mark, ¿ok? Ahorita vamos a ver en el verb to be, que cuando yo hago una pregunta, tengo a ley que poner el question mark, ¿ok? Signo de pregunta, ¿ok? Question mark. Let's see. Vamos a continuar. Ya le escribo ahí el apostrophe, sir. Just give me a second, right? So, let's see. Ajá. Question mark apostrophe, ¿ok? Let's do this activity. Mire. Vamos a hacer algo diferente. Yo voy a dejar de compartir pantalla y voy a crear grupos, ¿ok? La plataforma de Zoom nos permite acá crear grupos pequeños para que usted pueda trabajar con los compañeros. ¿Qué vamos a hacer? Complete the conversations with the correct words in parentheses, right? Hay que completar esta pequeña conversación con la forma correcta del verbo to be que está entre paréntesis. Entre paréntesis, we have two options. Tenemos dos opciones. Usted va a seleccionar una, ¿ok? Voy a dejar de compartir. Si usted en teoría ya tiene el manual, ya lo debe de tener ahí. Algunos hasta impreso lo tienen, pero igual. Si por A, B, C motivo usted no lo tiene, le voy a enviar la captura de este ejercicio ahí al grupo de WhatsApp para que lo tenga y pueda realizarlo sin ningún problema. Yo voy a crear acá de manera aleatoria. Yo acá en Zoom, yo puedo dividir la clase en la cantidad de grupos que yo desee. Voy a crear 4 grupos nada más. Y de manera aleatoria, yo no pongo a fulanito con menganito. Acá la plataforma pone a los compañeros con quien corresponda, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en equipo. Le voy a dar 4 minutos, ¿ok? Para que con el compañero usted llegue. Buenas noches, good evening, classmates. So, number one, ¿qué ponemos? Am, is, are. So, ahí tiene las opciones en paréntesis, ¿ok? Lo que le pido es que no tenga pena. No le tenga miedo al compañero, ¿verdad? No espere usted, voy a ver quién habla primero. Llegue usted, salude, hable, porque solo tiene 4 minutos. En 4 minutos yo lo voy a sacar de la sala y lo voy a traer nuevamente a la sala principal. Usted no tiene que hacer nada. A usted en la pantalla le va a aparecer que usted se va a unir a una sala de grupo pequeño. Y usted solo espera. Zoom lo va a agrupar con otros compañeros y con el compañero que le toque, pues usted trabaja el ejercicio, ¿verdad? Y lo envía al grupo de WhatsApp. 4 minutos van a pasar y cuando el tiempo se acabe, automáticamente Zoom lo va a traer, ¿ok? Entonces, no es la primera vez que vamos a hacer esto, tal vez pueda que haya alguna dificultad, pero vamos a aprender porque esto lo vamos a hacer prácticamente un día sí, un día no. ¿Está clara la indicación? No sé si me doy a entender con lo que he mencionado. ¿Sí? Ok. So. Nice. Ok. So voy a abrir los rooms. Ok. Con el compañero va a responder ese ejercicio que acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Y si tiene el manual o tiene usted ahí el acceso, pues ahí está en el ejercicio, right, en el manual.
Hello, hello, hello. Welcome back. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Ni cuenta se dieron que los fui a visitar, ¿verdad? Bien. Good, good. Good, good. Everything was good, right? So ahí los fui a visitar y creo que todos estábamos tratando, right, de resolver y darle respuesta al ejercicio, right? So vamos a ver las answers together. I'm sharing the screen one more time. And let's see. Daniel Armando, usted va a ser David, ok? Usted va a leer David. Let's see, Alejandra Caroline, usted va a ser Jennifer. Y Byron de Nilsson be Sarah. Remember que no importa si es niño o niña, lo que importa es la lectura, right? Sí, sí, so go ahead, please. Ajá, David, usted, Daniel, es David. Va a leer todo lo que dice David. Hello, Jennifer. How are you? Jennifer is Alejandra. So, I'm sorry. What is your name again? Daniel? It's David Medina. That's right, David. This is Sarah Corner. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my class too. All right. Yes, I am. Yay, perfect, nice. Estamos bien ahí con las answers, right? It says, hello, Jennifer, how are you? I'm fine, thanks. I'm sorry, what's your name again? It's David Medina. That's right. David, this is Zara Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David, I think you're in my English class too. All right, yes, I am. Okay. Espero y creo que a todos les quedó así la respuesta, right? So, let's see. Vamos a continuar con el verbo to be. Deje ver, no les he enviado una imagen que tenía acá para compartir con ustedes en el grupo. En este momento lo vamos a reenviar. Okay, the verb be. Okay, el verbo to be ya dijimos, right? Ser o estar, tiempo presente, right? Me está indicando una acción de yo soy, yo estoy, él es, él está, nosotros somos, nosotros estamos, right? Esa sería la traducción. Ahí le compartí unas imágenes, right? So, let's see. Vamos a utilizar el chat. Igual, si usted desea tomar nota, puede hacerlo, right? So, maestra, ¿puedo hacerle una pregunta? Go ahead, Blanca Margarita, go ahead. Sí, porque en la respuesta de David, donde dice, hi, Sara, it's nice to meet you, ¿por qué selecciona el it? Ok, el it, ¿sí? Ok, la opción que tenemos ahí entre esas dos está I am en it, ok, so recuerde que es una conversación entre David y David viene y le dice a Sara, hola Sara, es un gusto conocerte, ok, no le puedo decir, hola Sara, yo, un gusto conocerte, el am soy yo, pero aquí no está hablando David de yo, sino que le está diciendo a ella, hey, Sara, qué un placer, ¿verdad? Conocerte. Entonces, el complemento es el pronoun it's. Es un gusto conocerte. Si no, la traducción no tendría sentido. Imagínese, yo, I am, ¿verdad? Yo soy un gusto de conocerte. No, ¿ok? Ahí estaría, ¿verdad? Incorrecta la traducción definitiva. No tendría sentido, Blanca, ¿ok? Es un gusto conocerte. It's nice to meet you, right? So, veamos. Nice. Thank you, Blanca. Let's see. Le vamos a dar un par de oraciones, ¿ok? Por ejemplo, yo digo, vamos a empezar. No voy a usar apóstrofe. Ahí lo mandé, Douglas, el apóstrofe al grupo, right? So, no voy a usar apóstrofe
para hacerlo de forma completa, pero si usted lo hace con apóstrofe, sabe que está correcto, right? So, I am a doctor in the hospital. Okay, yo le doy esta oración a usted. I am a doctor in the hospital. This is a positive sentence, right? Estamos dándole una oración positiva. Yo soy un doctor en el hospital, right? I am a doctor in the hospital. Okay, so this is a positive sentence. Ahí le puse el signo más, right? This is a positive sentence. Now, we have also negative sentence, okay? I am not a doctor in the hospital, right? La misma oración, okay? Alguien tiene micrófono activo por ahí. So, la misma oración, pero ahora negativa, ¿verdad? Negativa. I am not a doctor in the hospital. Si usted ve, no he cambiado sujeto, no he cambiado complemento, no he cambiado el verbo to be, solo le agrego la negación. I am not a doctor in the hospital. Y ya, yo tengo mi oración negativa, ¿ok? Now, let's see the question. Ahora yo cómo formulo la pregunta con la misma oración, pero ahora en pregunta. Aquí se invierte el sujeto con el verbo, ¿ok? Y luego el complemento es el mismo. No le voy a quitar ni poner. Si aquí dice que yo soy un doctor en el hospital, no puedo poner que soy un doctor en el bosque, ¿verdad? La oración se debe de mantener en el significado. Y le pongo el question mark, ¿ok? Esta sería una question. Am I a doctor in the hospital? Mira, la misma oración yo la transformo en positiva, negativa y pregunta. Veamos otro ejemplo. Si yo digo, we are classmates. Now, nosotros somos compañeros ahorita, ¿ok? En esta clase, we are classmates now. So, esta es una positive sentence. Miren, we are classmates now. Somos compañeros ahorita. ¿Cómo quedaría esta en negativo? ¿Alguien me puede ayudar? We aren't classmates now. Perfect. Okay, there you go. Ahí está. We are not o we aren't. Si ocupo el apóstrofe, right? La contraction. We aren't classmates now. Mire, lo mismo. Nosotros somos compañeros ahorita. Nosotros no somos compañeros ahorita. Ahora, la question, ¿cómo quedaría? Are we? Perfect. Are we, right? Are we classmates now? Y el signo de pregunta, muy importante. Are we classmates now? Are we classmates now? Mira, la misma. Cuando sea una question in English, do not forget the question mark. En español uno escribe una pregunta y lo menos que pone es poner signos de pregunta. Y en español va al inicio y al final, right? In English, it's just at the end, okay? So, un ejemplo más. Vamos a ver un ejemplo más con otro sujeto. So, he is my friend. Estoy poniendo oraciones simples para que usted me comprenda la estructura, la fórmula que yo debo de respetar y seguir. He is my friend. Positive. Mire, él es mi amigo. ¿Cómo quedaría negativa? He is not my friend. Perfect. Okay, there you go. He is not my friend. Okay, ahí estamos con negative. He is not my friend. ¿Cómo quedaría la pregunta? Is he? Perfect. There you go. Is he my friend? Y le pongo el signo de pregunta, right? Is he my friend? No sé si me doy a entender. La misma oración usted la puede transformar de positiva, negativa y pregunta. Vamos a ver. Ya di tres ejemplos con sujetos diferentes, right? Am, we y he. Vamos a ver, ahora yo voy a escribir una oración, ya sea positiva, negativa o pregunta, y la persona que yo mencione me la va a transformar, ¿ok? Daisy Eleonora, usted nos va a ayudar, ¿ok? Y Daisy, by the way, solamente le aparecen los nombres en la plataforma. La asistencia no se le va a asignar porque le falta el apellido. Ok, trate de cambiarlo para que no tenga ningún problema. So, vamos a poner aquí una oración.
Let's see, vamos a poner, she's not my bust. Okay, so she's not my bust. Okay, so ahí está Daisy. She's not my bust. Dígame, escríbamela en el chat usted. La misma, pero positiva. Esta es una negative, right? She's not my bust. ¿Cómo quedaría Daisy en el chat? Negativa. Todos hagan la suya, ¿verdad? Porque si Daisy no nos da la respuesta, le vamos a preguntar a alguien más. So, she's not my bust. Negative. Daisy Eleonora, preescríbanos ahí en el chat la misma, pero positive sentence, positiva. She is my bust. There you go, Daisy. Nice. Vamos a ver, Carlos Alfredo, no tiene cámara, pero creo que sí está ahí escuchando. Háganos ahora usted la question, la misma, pero en pregunta. Ahí la puede escribir en el chat, Carlos Alfredo. Sería, is she my boss? Ok, so, si puede escribir en el chat, no sé si ya está disponible ahí para escribir. Ok. Nice. Is she my boss? Uy, my. Puse muy. Is she my boss? Is she my boss? ¿Qué se le olvidó ahí, Carlos Alfredo, lo importante de una pregunta en inglés? Es... Okay. Question mark. Ahí está. There you go. Okay. Let's see. They are happy now. Let's see. Douglas. This is a positive sentence. Hágala negativa. They are happy now. Douglas, y vamos a ver, Gussie, Elizabeth, usted haga la question. Ahí mismo en el chat. Douglas is doing the negative one and Gussie is doing the question. Let's see. There you go. They are not happy now. Perfect, Sifred. And the question, Gussie, ahí la está escribiendo ella. Bien. So, ya lo va a escribir ahí, Gussie. So, do we get the idea? No sé si comprendemos la idea. El ejercicio es que la misma oración usted sea capaz de transformarla. Le van a quedar 5 oraciones nada más, porque yo sé que ustedes pasan ocupados. Le voy a escribir aquí en el chat 5 oraciones. Si yo se la pongo positiva, usted la misma oración la va a hacer negativa y pregunta. Si yo se la pongo negativa, usted la misma la va a hacer positiva y pregunta. Si yo le pongo la pregunta, usted la va a hacer negativa y positiva. Lo mismo que acabamos de hacer acá. ¿Ok? So, Gussie, ¿ya envió usted? No sé si ahí lo envió Gussie Elizabeth. Bien, voy a escribir la primera oración. Tome nota, el día lunes, cualquiera de ustedes va a leer la negativa o pregunta positiva según sea el caso. Ok, number one, I am happy in the English class. So that will be the first sentence, ok? Esta le va a quedar de tarea, ¿ok? So, that was a positive, this one would be negative. So,
Jose and Maria are not co-workers in the company. Number two. Number three is Juan sad today. So ahí si yo le doy pregunta, usted la va a hacer positiva y negativa, right? Number four, she is my best friend. And the last one, solo cinco van a quedar. Okay, so they are students, okay, of English. So, ahí le queda nada más, ¿verdad? Yo les recomiendo, ¿verdad? Ahí le mando yo cinco. Esas cinco usted las va a hacer positive, negative, or questions, right? And if you can, do five more. Si usted puede, me hace cinco más para que lleguemos a las diez, okay? Usted estas las va a transformar y usted inventa cinco más suyas. Igual, positive, negative, and questions. ¿Ok? De esa manera practicamos un poquito más y vamos a resolver los otros ejercicios que vienen en el manual. Pero si nosotros dominamos esto y somos capaces de formular así las oraciones, lo que viene en el manual ya lo vamos a lograr hacer sin ningún problema. Porque aquí lo que importa es el juego del sujeto con el verbo to be. Y la estructura, obviamente, gramatical de la oración. No puede alguien decirme, ay, yo voy a decir, my friend is she. La cosa es que me entiendan. No, no es así. Aquí no es como caiga. Aquí es gramaticalmente correcto. ¿Ok? Usted debe de seguir. Sujeto, verbo, complemento, positiva. Sujeto, verbo, negación, complemento, negativa. Verbo, sujeto, complemento, signo de pregunta. Question. Esa es la estructura. ¿Ok? El complemento puede ser largo, corto, lo que sea, pero el orden siempre va a ser el mismo. ¿Ok? So, time is over. Daisy tiene una pregunta. Go ahead. No, solamente que ya cambié el nombre. Para sí, que lo correcto. Registre, por favor. Sí, gracias. Ya lo había Thank visto. You. Gracias, gracias. ¿Ok? Nice. Well, so time is over. No olvide su trabajo de plataforma. Mañana probablemente lo van a volver a revisar. Si usted ya lo cumplió, qué bueno. Si todavía le falta, hágalo. Tiene tiempo. No hay ningún problema. Y si usted puede avanzar en la sección 3 que vamos a iniciar el próximo lunes, hágalo. Nadie lo va a regañar si usted se adelanta, ¿ok? Para ir avanzando, porque mire, esta semana viene la sección 3 y el midterm exam. Para el jueves, no viernes, para el jueves tiene que estar hecho. Entonces, ahí usted tiene la programación semanal para que lo tome en cuenta, ¿ok?
So time is over. Appreciate your time and I hope to see you next Monday, okay? Nos despedimos. Good night. See you next Monday. Good night. Good night. Good night, see everyone. Night. See you next night. Monday. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Night.